hacer de nuevo una clase de psicomotricidad, en donde hoy día vamos a trabajar saltos. ¿Por qué saltos? Porque estuvieron más o menos los saltos que vi yo en sus videos y en sus fotos. Sé que les costó un poquito, así que los vamos a reforzar hoy día, así que vamos a trabajar ahora. Y comenzamos con movilidad articular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con rodillas. Bajo, subo y bajo, subo. Bajo, subo, bajo, subo. Vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos, caderas hacia los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Circular. 1, 2, 3, 4, 5, hacia el otro lado. 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, vamos a hacer un trote. Vamos a trabajar saltos hoy día, así que vamos a saltar ahora a la derecha. Quizás el video yo me muestre al revés, así que ustedes lo hacen hacia su derecha y yo lo voy a hacer hacia mi derecha. Y salto pies juntos, derecha, y troto. Salto pies juntos, izquierda, y troto. Vamos, salto pies juntos, derecha. Vamos. Sigue trotando. Salto pie junto, izquierda, derecha, izquierda, izquierda. Vamos. Derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Muy bien. Ahora van a ir a buscar dos botellas. Los espero. Van a colocar las botellas en una hilera y vamos a saltar a pie juntos en zigzag. Comenzamos. A pie juntos. Listo. De nuevo. Comenzamos. Una más, vamos a repetir tres veces cada ejercicio. ¿Listos? Ahora vamos a saltar en un pie por alrededor de las botellas con el pie derecho. ¿Listos? Tres veces. Vamos, nos quedan dos. Cambio de pie, vamos. Juntos hacia la derecha de la primera botella, atrás, a la izquierda y al medio. Ya de nuevo vamos a hacer, vamos a saltar a la derecha, atrás, izquierda y adelante. Y vamos a saltar a la otra, derecha, atrás, izquierda, adelante, y vamos a repetir tres veces.
pie derecho, solo con el pie derecho abajo, vamos a saltar. Adelante, atrás, entre medio de mis botellas, atrás, adelante y atrás. Ya se los voy a mostrar. Con un pie, adelante, atrás, al medio, atrás, adelante y atrás. Y después me devuelvo con la izquierda. Ya, adelante, atrás, al medio, atrás, adelante. Y vamos a repetir 3 veces. ¿Listos? Comenzamos. Como último ejercicio, vamos a saltar hacia adelante y hacia atrás con pies juntos, con un solo pie, pero sin obstáculo, para que lo puedan aprender bien, ¿ya? Con obstáculos fue más difícil, por eso lo estamos reforzando ahora sin nada. Así que, comenzamos 5 saltos hacia adelante con pies juntos. Y 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3. 4, 5, pie derecho, 1, 2, 3, 4, 5, es difícil, el mismo pie hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, el mismo pie, 1, 2, 3, 4, 5, ahora vamos a alternar. Vamos a avanzar. Derecho, cambiamos izquierdo. Derecho, izquierdo. Listos y 1, 2, 3, 4, 5. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Súper bien. Los que tengan una cuerda en su casa pueden ayudarse saltando la cuerda. Toman la cuerda, la tiran hacia el frente y saltan. Hacia el frente y saltan. Es de gran ayuda el tema de los saltos para trabajar la coordinación. Así que ahora vamos a hacer un poquito de elongación y terminamos. Separamos, vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a nuestra pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sin doblar rodillas, las rodillas van estiraditas. Vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya niños, ahora solo les voy a pedir 3 fotitos de todos los trabajos que hemos realizado ahora en la clase. Para no complicarles la vida a las mamitas, no les voy a pedir más videos. Les voy a pedir 3 fotos para que me envíen a mi correo. Ya, es la forma más fácil y más rápida de enviar información. Así que solo 3 fotos a este correo. Ya, así que un besito grande. Ojalá puedan practicarlo durante la semana por lo menos 2 veces, ¿ya? Para poder reforzar el tema de los saltos. Seguiremos trabajando más adelante, así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!